These by Dallas make it hurt. Mi primer captura. Vente, pendejo, vente, te voy a hacer más daño, vente. No me muerdas. Te quiero liberar. No me muerdas. Ahí está, ya, mira, ya. Es brava la loca. ¡Ay, me mordió el dedo! ¡Estaba mordiendo el dedo! Cálmate. Te voy a soltar. A ver. Ya. Suéltame. Me mordió el dedo. Un águila. Imagínate cómo hubiera soltado ese animal. Si el otro me mordió el dedo, este me arranca la mano. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. De nuevo, cuenta su amigo Guadalupe López y esta vez para compartirles un video más de pesca de pargos, busca de pargos, algún robalito. Y vamos a ver si nos quitamos la sal este día. Los invito a una aventura más de pesca. Algunos parguitos para la frita, algún parguito bueno para el caldo, para el zarandeado. Pues ojalá y se nos den. Camaradas, los invito a una nueva aventura de pesca en los esteros del Maveri. Aquí en Los Mochis, muy cerca de Los Mochis, Sinaloa. Vámonos, amigos. Vamos a empezar. No está muy clara el agua. Como siempre, les recomiendo yo la pesca con un señuelo claro. Ya sea un color hueso, un color blanco, colores llamativos. Pues vamos a empezar a buscar los parguitos. Las mareas están ascendiendo, va pasando, vamos llegando a cuarto menguante. Ahorita va a agarrar un poco de corriente esto, pero vamos a tratar de sacarle algunos parguitos a este estero. Vamos a azotar el señuelo aquí un poco, a ver si salen los parguitos. Que agarre uno. Que agarre el primer cazuelerito. Y no había. Primer cazuelero con el mino hueso. Pues de perdida de estos, porque ocupamos para una fritanga. No les vamos a decir que no. Va para adentro. Está otro. Este está buenísimo. Qué buen animal. Este está mejor. Un buen parguito raicero. Se lo tragó todo el mino. ¡Ah, para arriba! ¡Qué buen pargo! Aquí andaban los parguitos escondidos en las partes más estrechas. Vean nomás qué buen raicerito. Un buen raicerito ya para el zarandeado, para el pargo. Se tragó todo el mino hueso. Eso es lo que andamos buscando. Esas aventuras queremos. Pues ahí está, camaradas. Un buen parguito raicero. Y vamos por más. Bueno, pues al parecer nos está cambiando el día, amigos. Ya van dos capturitas en este lugar y vamos a seguirle intentando. Vamos a seguir. Aquí está otro bueno, amigo. ¿Qué les digo? Aquí están los parguitos buenos, están peleando muy bien. Otro parguito de los mismos, un poco más chico. Pero ya aguanta. Viene robado, va para arriba. Otro parguito más. Un segundo parguito buenísimo. Miren nomás. Allá andan los parguitos. Por eso son las cañas de 6.6 pies. Para hacer lances en las partes más escondidas. Ahí hice un lancecito mejorcito. A ver si nos da resultado. Ahí está. Peligran animales muy buenos. Vámonos. Hay que sacarlos. Y de los mismos. De los mismos. Puro pargo. Bueno, este es colorado, ¿eh? Qué buen pargo. Miren nomás. Las partes más estrechas del estero. Va para arriba, qué buen pargo.
¿Cómo la ven, amigos? Un pargo más. Este parguito sí tiene como su kilito y medio, con el mino hueso. Qué buen resultado nos están dando en la subidita de agua aquí. Y están en las partes más estrechas estos animales, amigos. En las partes más estrechas del estero. ¿Se dan cuenta? Venimos batallando con la jungla de mangles aquí. Venimos batallando con la jungla de mangles, pero están dando resultados los parguitos. ¡Buen pargo! ¡Vamos por más! Aquí está. Está buenísimo también. Está buenísimo este pargo. Se va a meter, se va a meter, se va a meter. Se va a meter. Ahí viene. Se soltó. Disculpen, amigos, ando bien enredado. Se me soltó el animalón ese, hombre. Qué buen lugar. Están pesados los parguitos aquí. Están buenísimos los parguitos. Se me liberó ese y ando batallando con las cámaras por el espacio. Oh, se volvió a soltar. Aquí andan, aquí andan. Aquí andan, aquí andan, aquí andan los pargos. Lance largo. Están jalando unos animales tremendos. A ver si saco algún otro. Aquí están, aquí están. ¿Qué les digo? Puro parguito bueno, ya de medio kilo para arriba. Este también está bueno. Este ya está para la frita. ¿Cómo no? Este también va para el disco, amigos. Bueno, amigos, pues no nos fue tan mal en este lugar. Ese rinconcito que miraron allá en la parte de atrás se puso buenísimo. La verdad es que empezó a cambiar la marea, empezó a subir y empezó a entrar la comida pues a los esteros. Antes de eso no habíamos agarrado nada. Vamos a cambiar de estero de nuevo, vamos a ver dónde vamos. Si me regreso al esterito que llegué primeramente, porque también se pone bueno con las subidas, o me voy a otro. Pues vamos a seguirle paseando un poquito más aquí en los manglares del Maviri. Y camaradas, a seguirle con la pesca, ojalá y se ponga algo mejorcito. Por lo menos ahí ya salió, muchos nos critican porque nos quedamos con algunos pargos. Yo libero mucho parguito chico, pero cuando hay que quedarse con algunos parguitos para hacer unos al disco fritos, pues hay que quedarse con ellos, amigos, hay que botanear. Yo me los como todos, lo que me llevo yo me lo como. Como dicen nuestros sabios padres cuando decían, si lo cazas, cómetelo, si no, ¿para qué lo matas? Pues yo me lo voy a comer, camaradas. Así es que ahí luego les comparto algunos videos de pescados fritos, pescados zarandeados y todo lo que se le presente con el pescado. Pues vamos a seguirle. Bueno, amigos, pues la verdad que la mañana mejoró un poco. Cambiamos de estero y nos dio muy buen resultado en esos estrechitos, aguas más claras. Pero yo sigo aferrado con el primer estero que visitamos. Y llegamos de nuevo. Le volvimos a pegar otra terqueada aquí, esperando agarrar algún robalito. Vengo a buscar un robalito ahora. Ya tengo algunos pargos. Ahora me falta un robalito para el ceviche, para los callos. Y le vamos a seguir tirando aquí con el hueso. A ver si sale algún robalito aquí. ¡Oh! Aquí andaba un animalón, aquí andaba un animalón. Parecía robalo, parecía pargo. Ojalá se haya visto en la cámara. Me agarró completamente dormido, ya sacando el señuelo. ¡Ay, cabrón! Aquí está un robalo echado. Aquí está un robalito echado. Ahí está. Un pargo, un pargo, un pargo, un pargo. Un pargo buenísimo. Un pargo muy bueno. Y ha de haber un robalo también, no nada más el pargo. Va para arriba. Aquí está. También robalo puede haber. Hola, ven, amigos. Uno más. Ahí andan los parguitos ya. Le atinamos en regresarnos al estero este. Espero y le saquemos algunos otros. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Quita este cabrón. Vámonos.
Fargo, Fargo. Fargo. Este chiquitito. Este Farguillo. Ahí está lo otro con el hueso. Bueno amigos, pues este fue el día. Un día más de pesca en los esteros. En el norte de Sinaloa, en las playas del Maviri, su amigo Guadalupe López compartiéndole esta vez otro videito más. Espero no enfadarlos con estos videos. Son aventuras que uno se da más seguido. Me quedan más a la mano los esteros y es donde me encanta a mí pescar. Me han preguntado un lugar favorito para ti, que dijeras tú el mejor lugar, los esteros. Los camaradas compartiéndoles pesca. Ya van los días más o menos mejorando. Anteriormente los videos, pues no había tantas capturas, había mucho intento fallido. Esta vez nos dio muy buenos parguitos para seguir con las botanas, pesca y prepara. Dios quiere y les comparto otro zarandeadito más, algún otro pescadito preparado. Pues para mí es un gusto compartirles. Pues este fue el día, camaradas. Espero les haya gustado este video de pesca de algunos parguitos. Y como les digo, ya mejorando la pesca. Y pues hay que sí, les garantizo mejor pesca para las próximas vueltas. Esperemos si mejoren más los climas. Camaradas, su amigo Guadalupe López se despide. Lupe Lofich en este su canal. Lofich Lures en mi página de Facebook. Camaradas, un gusto haber compartido con ustedes. Bendiciones, buena salud y buena pesca para todos ustedes. ¡Vámonos! ¡Gracias!